unos 30 pictogramas como estos se han colocado en la Biblioteca Municipal de San Pedro Alcántara para ayudar a los niños con trastorno del espectro autista. Porque muchas veces no nos damos cuenta que no es tan fácil el uso de estas instalaciones para todo el mundo por igual. Por tanto, nosotros tenemos que dar también como Administración y en colaboración con la Asociación pues esa accesibilidad y esa facilidad. Es una medida que fue propuesta en la mesa de distrito por la Asociación El Principito con la intención de favorecer la inclusividad en nuestros espacios públicos. Porque es muy importante para las personas con trastorno del espectro autista tener apoyos visuales, pictogramas que les faciliten pues tanto la comprensión como las normas, como la distribución del espacio. Por ejemplo, aquí en la biblioteca pues les facilita mucho saber esta zona es para sentarse y leer un libro, aquí está este determinado tipo de cuentos, esta es la zona infantil y esta es la zona de adultos. Para estas personas es más efectivo este tipo de mensajes más visuales que los auditivos. Ellos ven el pictograma. Antes veía enfocado algunos de ellos, pues por ejemplo, cuál es la secuencia a llevar a cabo en una biblioteca. Yo elijo el libro, me siento, lo leo y lo coloco. Entonces no necesitan a un adulto que les vaya diciendo qué es lo que tienen que hacer. Ahora la intención es colocar estos pictogramas en otros espacios públicos, como la tenencia de alcaldía, los centros culturales o en el Centro de Salud de San Pedro.